días 12 y 13 de noviembre, la población de Eslida volvió a ofrecer a los aficionados de la montaña una nueva edición de la ya consolidada The Met. Un evento con pruebas de excepcional dureza que implican un alto grado de preparación deportiva y conocimientos para la autogestión en el medio natural. Este año volvemos a lanzar de nuevo la prueba, ha sido una edición muy completa, hemos rellenado de nuevo inscripciones en un tiempo muy rápido, afortunadamente es fruto del trabajo bien hecho y volvemos a ser otro año más, 1.000 corredores, más de 500 voluntarios, muchos de ellos en la montaña y nada, mucha gente ya disfrutando de la prueba, esto es The Met. Un evento deportivo que alberga cuatro modalidades. La Maratón dels Dements, con 42 kilómetros y medio y 3.808 metros de desnivel positivo. La Mitja d'Eslida, con 21 kilómetros y medio y 1.925 metros de desnivel positivo. La Mitja d'Ain, con 22 kilómetros y medio con 2.007 metros de desnivel positivo y The Mets por etapas. Las dos medias en dos días. Este año afrontamos la séptima edición y seguimos con nuestra masa de voluntariado. Intentamos que todo esté en su sitio y que sea una carrera segura, dentro de ser una carrera de extrema dureza, terreno complicado, pero bueno, que los corredores solo se dediquen a correr, a disfrutar de la montaña y el resto ya lo hacemos nosotros. Eslida y Ain, dos pequeñas poblaciones enclavadas en el corazón de la Sierra de Espadán, hicieron que cerca de 1.000 participantes recuperasen la alegría y la ilusión por el trail running después de 2 años de ausencia forzada. Con la reciente bajada de temperaturas y el descolgamiento de una dana que afectó a buena parte del territorio valenciano, se llegó a registrar una temperatura de 10 grados positivos, acompañada en su mayor parte por momentos de intensa lluvia y la amenaza de tormenta eléctrica. Con esta perspectiva otoñal, los corredores fueron colocándose en posición de salida. Estaba a punto de comenzar uno de los maratones de montaña más bonitos y duros de España. Más de 600 personas tomaron la salida. Casi 500 voluntarios se situaban en sus puestos. Todos los corredores de la Mitja d'Eslida como de la Marató dels Dements salieron desde la población de Eslida, recorriendo las inclinadas calles de este mágico enclave. El segundo avituallamiento en la Fuente de Matilde hizo que los participantes cogieron fuerzas para afrontar la imponente subida al Puntal del Aljub. Cientos de aficionados dieron calor a todos los corredores que se dirigían hacia el pico Batalla Benialí. En su bajada, se separaron los corredores de la media maratón, abriéndose un escenario muy técnico y de singular belleza. Los que continuaron el recorrido de 42 kilómetros y medio ascendieron al punto más alto, el pico Espadán, con 1.049 metros de altura. El Molí de Vent, situado junto a una de las últimas líneas de defensa en la Guerra Civil, fue uno de los últimos puntos de paso hasta llegar a la población. El atleta valenciano Rodrigo Monasor se puso en cabeza en la distancia del maratón y dominó con autoridad la carrera desde el Collado de la Ibola. Su marca en la línea de meta fue de 5 horas 25 minutos, casi media hora de margen sobre el segundo y tercer clasificado, Ramón Recatalá y Fernando Sánchez. La verdad que ha sido un circuito muy chulo, rompepiernas, exigente, que no nos ha dado tregua desde el principio. He tenido muy buenas sensaciones después de estar unos cuantos meses parado y me ha alegrado volver así, cerquita de Valencia, de mi tierra, y esperemos seguir en esta línea.
En Féminas, Silvia Casal lograba ponerse en la cabeza de carrera en torno al kilómetro 30 y se proclamaba vencedora en Eslida con un tiempo de 6 horas y 51 minutos. La gallega venció en el duelo por el liderato a Raquel Casares y Mireia López, que completaban el podio femenino. He venido al Demensa a destrozar las piernas porque ha sido una carrera durísima, igual que espectacular. Un terreno súper técnico, pero me ha enamorado. Y la organización de 10, siempre animando, volveré porque es una carrera para repetir. En la distancia del medio maratón, el atleta internacional con España, Guillem Albert, entró en meta con un tiempo de 2 horas 13 minutos. En el cuadro femenino, Rihanna Nelson venció con autoridad gracias a un tiempo de 2 horas y 49 minutos. Los últimos coletazos de La Habana convirtieron el final de etapa en una auténtica hazaña. Los últimos corredores pisaron la alfombra y junto a los voluntarios crearon una auténtica ovación conjunta, convirtiendo estos momentos en uno de los más emocionantes de la carrera. Después de la tormenta, por fin llegó la calma. Y es que, tras una primera jornada climatológicamente adversa, la Serra de Espadà despertó este domingo con cielos despejados y una temperatura idónea para clausurar esta edición tan especial de The Men's. Ain tomaba el relevo a Eslida y se convertía en la protagonista. Tras recorrer las estrechas calles de Ain, los corredores comenzaban el primer gran ascenso hacia la Peña Pastor de 3 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo. La lluvia caída durante las dos jornadas previas creó respeto en senderos, impidiendo marcar ritmos de carrera extremadamente altos. El último pico fue el Batalla Ben Ali con 931 metros. Tras él, solo quedaba la bajada hacia el calor de la meta. Lo más duro había pasado. La emoción crecía por momentos. Los corredores estaban a punto de conseguir uno de sus mayores retos. Los primeros participantes en llegar a la meta fueron Eloy Hornero y Alex Juan, ambos con un tiempo de 2 horas y 59 minutos. Aunque entraron de la mano, fueron vencedores absolutos de sus respectivas modalidades. El podio masculino de la Micha d'Ain lo completaron David Prades y Francesc Cabrero. En categoría femenina, la más rápida fue Sandra Alarcón, con un tiempo de 4 horas y 19 minutos, mientras que Elena Mijaí y Carolina Medina se alzaron con la plata y el bronce. La prueba femenina por etapas se saldaba con la victoria para la joven Tania Salamanca, quien dominó con autoridad tras dos jornadas impecables de competición. Ha sido muy muy dura, es muy técnica además, bueno, por eso se llama The Men's, ¿no? Y bueno, había mucha subida, mucha bajada, la organización es de 10, estaba todo muy bien balizado, los voluntarios en todo el recorrido estaban animando, había no solo en los avituallamientos, sino en los puntos así más conflictivos, que había algún canchal y todo eso, que son más técnicos, también había voluntarios donde había peligro. Y nada, las vistas son impresionantes, los picos, y están muy, muy chulas. Hoy domingo ponemos el colofón a The Men's 2022 con la prueba de Ain, la mitja de Ain, que junto con la mitja de Eslida de ayer conforma The Men's por etapas.
Ayer tuvimos un gran día de lluvia, hoy hemos tenido un gran día de sol, rodeado de mucha gente en la montaña, rodeado de muchos corredores, hemos tenido 1.000 participantes, hemos tenido cerca de 5.000 personas en la población este fin de semana y siempre abrigados por los voluntarios, que hablamos de más de 600 personas por parte de organización. Ha sido un gran fin de semana de montaña y un gran fin de semana de trail. Un año más, el Maratón dels Dements ha defendido sus valores, demostrando así ser una de las pruebas más duras y bonitas del país. Había ganas, muchas ganas. Ganas de volver a saltar las piedras en los senderos, volver a sentir los abrazos de la familia que te apoya, oler los exuberantes bosques de Espadán, volver a sentir la libertad mientras saboreas lo que más te gusta hacer. Esto es vida. Esto es Dements. Salud y montaña.